Buenas tardes a todos nuestros amigos de Onda Digital Televisión, una edición más de tu programa Peruanos Emprendedores. Y el día de hoy, para empezar esta tarde, tenemos al señor Javier Villanueva. Él es propietario de OptiPrix. ¿Cómo está, Javier? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Javier, cuéntame, ¿qué es OptiPrix? Bueno, OptiPrix es un emprendimiento, ha sido mi sueño hecho realidad, ¿no? Que yo soy técnico en optometría, actualmente estoy haciendo el pregrado de tecnología médica en optometría. Bueno, y después de trabajar cerca de 20 años en este rubro, decidí pues por independizarme y abrir pues mi sueño, ¿no? Entonces somos una óptica que damos un servicio integral de salud visual, básicamente optometría clínica, contactología especializada, servicio de baja visión y también servicio de óptica, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya tienes como OptiPrix? Actualmente tenemos 3 años en el mercado. A partir de este año, bueno, nos mudamos al distrito de San Miguel, al distrito de Magdalena, y actualmente estamos desde febrero de este año en el distrito de Magdalena. ¿Y cuántas sucursales tienen? ¿Solamente hay una? Sí, por el momento tenemos una sucursal, ¿no? El proyecto es abrir en los principales distritos. Esperemos pues que esto se concrete pues, en el corto tiempo. Claro. Y Javier, cuéntame, ¿cómo así llegas a ser OptiPrix? O sea, ¿cuál fue tu visión para agarrar y dije, no, esto es la empresa que yo quiero formar? Bueno, en base a la formación que tengo, ¿no? me he capacitado, me he especializado en contactología en la ciudad de Medellín. Aparte, también he ejercido la docencia, ¿no?, de la carrera. Y bueno, decidí por desarrollar mi sueño para brindar pues un servicio integral, un servicio de calidad a la población como se merece. Básicamente es entregar a la población o solucionar sus problemas visuales a la población con productos de calidad, productos de garantía y sobre todo con tecnología. Claro. ¿Y por qué el nombre de la empresa? Porque bueno, Opti sabemos que es por óptica, ¿no? Y el PRIX, ¿por qué? Bueno, decidimos un nombre que sea fácil de recordar, fácil de pronunciar, un nombre amigable y que siempre, ni bien vean nuestro logotipo, inmediatamente pues imaginen ya nuestra marca, ¿no? Pues mi idea es posicionar mi marca, ¿no? Nuestra marca también está registrada pues en Indecopi, ¿no? Que es lo más importante que tiene que hacer todo emprendedor, siempre hacerlo todo de una manera correcta para evitar pues que venga otra persona y se quiera apropiar de algo que te ha costado tanto trabajo formar, ¿no? Por supuesto. Creo que eso es lo básico en general en lo que es una empresa. Y dime, ¿tú toda la vida desde muy joven siempre te gustó el tema visual o te has dedicado a otras cosas antes de llegar a este rubro? Bueno, he estado ligado ya por casi 25 años al sector salud. Anteriormente, bueno, laboraba en un laboratorio médico, ¿no? Y bueno, luego pasé a trabajar a un laboratorio especializado en oftalmología, donde bueno, ya decidí, ¿no?, capacitarme para hablar un lenguaje más técnico para llegar a los profesionales de la salud, en este caso los oftalmólogos y los optómetras, ¿no? Entonces, claro. Luego decidí, bueno, estudiar la carrera, me gustó y es ahora pues que estoy siguiendo el pregrado en tecnología médica en optometría. Y posteriormente me he ido pues capacitando no solamente acá en el Perú, sino también en el extranjero. Claro, y cuéntame, ¿es lo mismo un oftalmólogo que los que hacen, hace un rato tenía la palabra... ¿Optómetra? Optómetra. Uh-huh. Ya, le explico. El oftalmólogo es médico cirujano que luego hace la especialidad en oftalmología, que son de 3 años. En este caso, en el Perú existe la optometría a nivel técnico, que es 3 años, y también existe la optometría a nivel universitario, que es de 5 años, que es la carrera de tecnología médica en especialidad en optometría. Entonces, ambas carreras se complementan, ¿no? Mientras el oftalmólogo se encarga de tratar
las patologías oculares, ¿no? Y es médico cirujano. En cambio, el optómetra o el técnico optometría o el tecnólogo médico en optometría se encarga de solucionar los problemas visuales, ¿no? Con dispositivos ópticos, como por ejemplo las monturas o los lentes de contacto. ¿Y los oculistas? Bueno, los oculistas es lo mismo que oftalmólogo. Ah, es lo mismo. Es lo mismo, exactamente. Ah, okay. Es un término más populachero. Sí, exacto. Más comercial. Así es, ¿no? Y cuéntame, en el tema de los anteojos que normalmente se usa, hay muchas medidas. Y las personas que necesitan esos lentes, que como se les llama vulgarmente, esos que le dicen poto de botella, para ese tipo de personas que usan ese tipo de lentes, ¿también se puede usar lente de contacto? ¿Hay una manera de poder usar lente de contacto? Sí, hay muchos. Ahora la tecnología nos permite tener varios materiales o tipos de materiales a disposición, ¿no? Si el paciente de repente solamente desea utilizar monturas, hay otros materiales con mejores índices de refracción, lo que hace el material un poco más delgado y más estético. Pero también existe la otra alternativa, que son los lentes de contacto, que es mucho más estético, ¿no? Pero para poder utilizar un lente de contacto, el paciente tiene que pasar, obviamente, por una evaluación previa, ¿no? Para determinar si es candidato o no a usarlo. Entonces, en resumen, todo paciente que desee utilizar lentes de contacto tiene que pasar por una evaluación. ¿No es lo mismo que como cuando uno usa los lentes común? No es lo mismo, así es. ¿Por qué? Porque mientras al utilizar las monturas o los lentes está a cierta distancia de nuestra córnea, en cambio los lentes de contacto están en contacto con la córnea. Okay, exacto. Okay. Así, entonces el paciente tiene que pasar por ciertas evaluaciones, lo del segmento anterior, evaluar la calidad y cantidad de lágrima, curvatura corneal, etc. Pero dime, eso no lo hacen todos los médicos ni nada, porque he visto incluso que venden, así como si vendieran, pues no sé, jabones en la calle, lentes de contacto de colores. Sí, lamentablemente la venta de lentes de contacto cosméticos se ha distorsionado, ¿no? Vemos pues de que los pacientes compran sus lentes y solamente llegan al mostrador de la óptica, ¿no? Entonces eso no está bien. El paciente tiene que pasar por una evaluación, ya sea por el oftalmólogo o por el optómetra, para determinar si es candidato. Porque de no sucede, de no, esto puede traer consecuencias muy graves. Ah, justo eso quería comentar. Así es, puede traer ¿Qué puede causar? Por ejemplo, ¿no? Si el paciente no recibe las indicaciones correctas de su uso y mantenimiento, se pueden presentar pues queratitis, hasta inclusive úlceras corneales, y problemas ya mucho más graves, donde ya tiene que ser derivado de un oftalmólogo para el debido tratamiento. Sí, realmente a veces, bueno, la gente de por sí es negligente, y no solamente el que vende, sino el que compra este tipo de cosas que en realidad, como lo ha explicado, usa muy pecados a los ojos, ¿no? Uno no puede ponerse cualquier cosa, ¿no? Tiene que tener mucho cuidado. Y dime, en el tema de las operaciones, ¿cuánto grado tiene que haber de daño en la vista para llegar ya a una operación? Bueno, ha habido casos ya muy, muy lamentables donde el paciente pues sufre complicaciones, no sufre unas queratitis o conjuntivitis de tipo bacteriano, ¿no? Inclusive úlceras corneales, que le produce ciertos leucomas, opacidades, ¿no? Entonces esas opacidades definitivamente tienen que ser solucionadas con una córnea nueva, es decir, un trasplante de córnea. O sea, el problema es muy serio. Por eso yo invoco, ¿no?, a los pacientes, a las personas que deseen utilizar lentes de contacto, que exijan una evaluación previa. Como lo repito nuevamente, para determinar si es un candidato ideal o no lo es. Sí, pues realmente hay que prevenir esas cosas. Y dime, tú que estás en el día a día en esto, ¿qué es lo que más daño le causa a la visión? Bueno, hoy en día tenemos dos tipos de daños. Primero, lo que es la excesiva exposición a la radiación ultravioleta, ¿no? Que acá en el Perú los niveles ya son muy altos. Entonces, para eso existen los llamados filtros, ¿no? Los filtros, en este caso los lentes fotocromáticos, ¿no? Fotocromáticos o lo que se llaman fotosensibles, que es muy distinto a los lentes oscuros, que a veces lo vemos que los venden pues por la calle, ¿no? Eso no, claro, es recomendable. Eso no es recomendable, tiene que comprar sus lentes fotocromáticos o sus lentes de sol, ¿no? Con la debida protección ultravioleta, mínimo 400 nanómetros. Ahora, otro daño que también que se está presentando es la excesiva exposición a la luz azul que emiten los dispositivos electrónicos, como son los smartphones, las tablets y también las pantallas de computadoras. Para eso existen los filtros para la luz azul, que hoy en día ya las tenemos a disposición en el Perú, y sería ideal que las personas que están varias horas expuestas a un computador los usen de manera permanente, y sobre todo los niños.
¿no? Porque hoy en día vemos pues que los padres le entregan el celular a sus hijos, de repente para que los deje almorzar con tranquilidad, o de repente para que estén para que no molesten, como dicen, en algunas reuniones, pero si los niños hoy día están más horas expuestos a estos dispositivos, tienen que necesariamente utilizar una protección. Sí, y dime, me comentaban que tú ya tienes estos filtros para lo que son los equipos celulares, las tablets y todo eso. ¿En qué consiste este filtro? Lo que sucede que a su vez, como nuestro organismo, nuestra piel, requiere la radiación ultravioleta, peor, el exceso causa el daño, en este caso estos filtros filtran el 30% de esta luz azul. Entonces recibimos la necesaria. Entonces estos filtros ya la tenemos a disposición, que se llaman, hay nombres comerciales, como por ejemplo Blue Defense, Circadian, Blue Protect, etc., ¿no? Todos esos filtros filtran la luz azul. Y me comentan que los has traído en imágenes, ¿verdad? Sí, así es, los tengo también ahí. No sé si, Angelito, ya tienes listas las imágenes, todavía no. Ya, ahí está. ¿Esta es la imagen o video? Imagen. Este es el logo de la empresa, Optipris Óptica. Así es, ¿no? Ahí estamos viendo esta parte de aquí, que es la O, viene a ser como especie de un ojito. Un ojo, así como el cristalino. Así es, ¿no? Un ojito cristalino. Cambiamos la siguiente imagen. Ese es el local. El local, la entrada principal, así es. La entrada principal, ahí está. Siguiente imagen, ahí está la entrada. Es amplio realmente. Ahí dice, a ver, oftalmólogo, dice córnea, catarata, glaucoma, y bueno, yo láser, y el otro no lo leo bien. Así es, pterigio, así es. Pterigio. Nosotros también contamos con un oftalmólogo, ¿no? Que nos asiste de previa cita. Si tenemos un paciente que requiere atención oftalmológica, ya lo citamos en determinado día y el oftalmólogo lo atiende sin ningún inconveniente. ¿Y el tema de la catarata por qué viene? La catarata son por varios factores, ¿no? Puede ser adquirido a través de un traumatismo o de repente alguna enfermedad, y también se presenta ya por el mismo, es un tema fisiológico, ya por el desgaste del organismo, ¿no? Hay gente muy joven que le he visto que tiene catarata. Bueno, hay algunos casos ya que se puede presentar en cataratas pues, precoces, ¿no? Uh-huh. Pero generalmente son por algún tipo de enfermedad. Así es. Pero es tratable, es un tipo de ceguera que es tratable, ¿no? Sí, porque se puede sacar ese pedazo de piel, ¿no? Que se, tapa el ojo. Se retira el cristalino y se reemplaza por un implante, por un lente, por un implante, ¿no? Ahí está. Esas son las máquinas. Esta es una lámpara de hendidura que es vital, ¿no? Para hacer la evaluación previa a la adaptación de lentes de contacto. Lentes de contacto. Así es. Okay. Con este equipo nosotros podemos utilizar. Ahora, esta es una caja de prueba este es un set de prueba para córnea irregular. Así es. ¿Qué significa esto? Hay una patología que se llama queratocono, ¿no? Que es que es la protusión de la córnea, o con su nombre lo dice, córnea en forma de cono. Entonces, para curar esta patología, o para tratar esta patología, perdón, para tratar este defecto de la córnea, tenemos estos lentes de contacto especiales para córnea irregular. Ah, ok. Siguiente imagen. Así es, ahí tenemos un optotipo LED, que es para realizar la agudeza visual. La medición, ¿no? Así es. Yo me acuerdo que antes era un papel, ¿no? Pegado a la pared, en el cual tenían todo tipo de letras de todos los tamaños. Ahora ya lo hacen de una manera tecnológica como una computadora. Así es, es una pantalla LED, ¿no? Es una pantalla LED, da mejor calidad de resolución. Así perfecto. Siguiente imagen. Esa es una caja de pruebas, ¿no? Donde de ahí tenemos la montura de prueba y también es un equipo importante que se llama el retinoscopio para realizar la medida de vista. Eso es lo que le ponen como unos lentes grandes que van midiendo a ver cuál es la que se asemeja a tu visión, ¿verdad? Así es, vamos haciendo la prueba, vamos cambiando las lunas, preguntándole al paciente si mejora su visión o no mejora y vamos cambiándola de medida, ¿no? Y ¿cuánto es lo que, a ver, explico, cuánto una persona, yo por ejemplo me compré lentes y hasta hoy en día sigo con dolor de cabeza cada vez que me los pongo, ¿cuánto se demora en adaptar la visión a los lentes? Ya, bueno, en principio no debería de presentar molestias, ¿no? Porque si es que le colocamos una medida y el paciente prefiere molestias, mareos, entonces hay que de repente hacer un afinamiento. O en algunos casos también lo que hacemos, en caso de astigmatismos altos, tenemos que bajar un poco el astigmatismo para que el paciente sienta una mejor comodidad. Así es. En principio el paciente tiene que... quien da la última palabra es el paciente, lo que se conocemos como el 20 contento, ¿no? Si el paciente se siente tranquilo y contento, o mejor dicho, no tiene ningún inconveniente al caminar, esa es la medida encontrada. Ah, ok. Es por sí, porque algunas veces yo me acuerdo que me he puesto lentes, cuando miro el piso lo veo hundido. Así es. Es porque no es mi medida.
Puede ser el caso también de que sean lentes bifocales o multifocales, ¿no? Lo que son de diferentes focos. Pues se llama bifocal porque tiene dos focos para lejos y para cerca, y los multifocales son para medidas de lejos, intermedio y de cerca, que es lo más moderno que ahora se está utilizando, ¿no? Y cuando usamos lentes normal y vemos así el piso hundido. Bueno, de repente hay que hacer un ajuste en esa medida, hay que hacer una revisión, ¿no? Así es. Ahí está. Esos son los certificados, ¿no? Que tienen. Sí, así es. En la capacitación que he recibido, como le decía, no solamente acá en el Perú, sino también en el extranjero. He tenido la oportunidad de dictar algunas charlas y conferencias en Argentina, en Ecuador, en Colombia, inclusive. Perfecto, profesional. Así es. Este es un equipo, por ejemplo, aquí estamos haciendo una evaluación de la adaptación de un lente de contacto, ¿no? Con una lámpara hendidura. Le estamos haciendo el filtro azul de cobalto, ¿no? Para determinar si el lente se encuentra ajustado o se encuentra flojo. En resumen, si es una adaptación aceptable. Y si yo quiero ponerme lentes de contacto para mi medida, pero también ponerle color, ¿también se hace? Sí, así es, también. Así no se tenga medida, ¿no? Así sea un lente de contacto con fines cosméticos, igual tiene que pasar por una evaluación. Okay. Están los lentes que sí, que tienen. Así es, las monturas, ya sea para niños inclusive, ¿no? Hay para niños, para adultos, hay marcas unisex, bueno, hay, como dice, para todos los presupuestos. Claro, cambiamos de imagen. Ahí está, ese es un video. Sí, así es. Ese es el local. Ahí está, es bastante amplio. Sí, así es. Cuentan con variedad de lentes para que puedan escoger de todo precio, todo tipo. Ahí está, Optip. No se puede decir. Ahí estamos ingresando. Son las oficinas. Ese es el consultorio. Así es. Está el consultorio con toda la maquinaria que tiene. Ahí está. Las certificaciones para que vean que todo está ya certificado. Estamos hablando de un profesional. Ahí está. Entonces, lo que es un poco de OptiPrix. Y cuéntame, en el tema de las ventas de lentes, ¿no? De los tipos de monturas que hay, más o menos, ¿en qué precios varían? Bueno, hay de verdad que hay para todos los presupuestos, ¿no? Tenemos de marcas muy económicas que pueden dar un rango de a partir de 50 soles, 60, 70 soles, puede ser un precio intermedio, ¿no? 150 soles, 180, hasta inclusive ya monturas ya de marca, ¿no? Unas marcas ya conocidas, ¿no? Como por ejemplo Guess, Skechers, Puma, etcétera, pueden estar oscilando entre los 420, 450 soles aproximadamente. No es muy caro, sí. Sí, así es. Son precios, ¿no? Bastante accesibles. Sí. ¿Cada cuánto tiempo recomiendas el cambio de lentes? Bueno, se recomienda, ¿no?, visitar al oftalmólogo o al optómetra por lo menos una vez al año. Eso es lo que se recomienda. Y con el uso de lentes, por ejemplo, si yo tengo una medida hoy día, ya me pongo mis lentes y de acá al otro año voy a hacerme otro examen, ¿los lentes hacen de que la medida no aumente o igual va a seguir su proceso? Ya le explico, ¿no? Ya sea dependiendo la anomalía de la visión que tenemos, ¿no? Ya sea miopía, hipermetropía, astigmatismos. La montura o el lente de contacto lo que hace es corregir, no es curar. Esto no significa que si dejo de usarlo, la medida me va a aumentar. Eso no sucede. Simplemente, si no uso mi medida, simplemente no voy a ver bien. Ya no voy a ver bien de cerca o no voy a ver bien de lejos. Nada más, ¿no? Pero si tengo mi medida, quiero hacerme un cambio de lente, si me voy nuevamente a hacer un examen, la medida no va a aumentar. No, generalmente no varía, ¿no? A diferencia, pues, a partir de los 40 años, que ya viene lo que se llama la presbicia, donde ahí sí es la dificultad para ver de cerca. ¿Qué significa esto? De que vamos a tener que enfocar o alejar los textos para poder leerlos. En este caso, necesitamos, pues, la adición o lentes para ver de cerca, o lentes bifocales o multifocales. Y esto que me comentas que viene a partir de los 40 años, ¿esto se debe al mal uso que tenemos nosotros de usar, se podría decir, la vista? Que es, por ejemplo, estar, no sé, toda la noche con la luz al máximo el celular. ¿Eso va afectando ya llegar a los 40 años? Es un factor fisiológico. ¿Qué significa esto? De que a partir de los 40 años en promedio, nuestro cristalino y los músculos ciriales que sostienen el cristalino pierden flexibilidad. Y al perder flexibilidad, se pierde ese poder de enfoque de cerca. Y es por eso que tenemos que alejar los textos para poder ver bien. Pero eso,
se maneja, se trata pues con lentes para medida de cerca, o lo que se llaman los lentes, como les decía, comúnmente conocidos como lectores, o lentes bifocales o multifocales. Que eso ya son específicamente solamente para usar cuando se va a leer. Así es, o también con los multifocales se puede utilizar en todo momento, ese es lo ideal, ¿no? Un lente multifocal es para pacientes que manejan, o pacientes que realizan actividades al aire libre, o para pacientes que están en computadora, que es una medida intermedia, o también para lectura. ¿Y el tema de los niños que nacen ya con una mala visión? Ya, hay hay algunas patologías, como por ejemplo la catarata congénita, ¿no? En ese caso, pues los niños tienen que ser sometidos a una operación. ¿Qué significa eso? Se retira el cristalino, ¿no? Y se coloca pues unos lentes de contacto o unos lentes de montura para que esa retina se estimule, para que el niño pues después no tenga problemas pues cuando vaya creciendo. Eso es importante. Ah, entonces sí se puede haber una operación que lo arregle. Sí, así es. Hay niños que lamentablemente nacen con catarata congénita o con glaucoma congénito, problemas congénitos que son de nacimiento, ¿no? Por eso es importante que el oftalmólogo pues lo trate pues lo más rápido posible para que este paciente no tenga problemas posteriores, ¿no? Claro, porque yo a veces veo niños pequeños que están con unos lentes con mucha medida, que me imagino que es porque los papás de repente no tienen la economía para pagar la operación. Generalmente ese es el motivo. No, ese es el motivo. Porque yo pensé que eso se arreglaba con los lentes, pero ahora usted me comenta que no, que también se puede arreglar con una operación. Así es, sobre todo lo que es catarata congénita, ¿no? Se retira el cristalino y se coloca pues lentes de contacto o lentes de montura, ¿no? Para que el paciente, pues, sobre todo para que la retina de ese niño se estimule. Sí, realmente es interesante hablar en del tema visual. Es un tema muy grande, que nos alcanzaría más programas incluso para conversarlo. Pero Javier, ha sido un gustazo tenerte conmigo y realmente, bueno, el tiempo se nos ha quedado súper corto, pero te voy a dejar las cámaras de Onda Digital para que invites a las personas a seguirte. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? ¿Dónde está? Bueno, me imagino que la dirección aparecerá en pantalla de dónde estás ubicado, los teléfonos también para contactos. Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Estamos en Girón Tacna 871 Magdalena del Mar, a 2 cuadras del mercado de Magdalena. Nuestros teléfonos son el 671-8963 y el 973-565-164. Y nos ubican, síguenos en Facebook, facebook.com/OptiPrixOptica. Ahí está. Así que ya sabes, si quieres tú saber un poco más de este tema visual, si quieres también por ahí ponerte lentes o lentes de contacto, de colores, solamente estéticamente, siempre hay que visitar a un profesional. Así que ya sabes, puedes seguirlos en redes sociales como OptiPrix. Muchas gracias, Javier. Okay, muchas gracias. Un gusto. Bueno, nos vamos rápidamente a una pausa comercial y volvemos con más de Peruanos Emprendedores.